todas íbamos a ser reinas de cuatro reinos sobre el mar. Rosalía con Efigenia y Lucila con Soledad. Se llama Cuando la poesía es canción porque realmente eso es un... Bueno, era el nombre de un recital que yo también hacía en Italia y tiene que ver con eso, cuando la poesía logra ser música, ser cantada, ¿no? Que tampoco toda la poesía se puede cantar. Yo hago el esfuerzo con la Gabriela y a mí me interesó siempre. Primero su poesía más dedicada a los niños, a las madres, en esta cosa también de cantarle siempre a los humildes, a la gente que no tenía sin poder. No, yo creo que ese es el gran valor también de ella, de ser una mujer que nunca se olvidó de dónde venía, de ser una campesina que vivía entre montañas, hizo su camino difícil. Lo musical mío es muy sencillo. Yo diría, como podría decir alguien, sin pretensiones musicales. Yo siempre creo que me ha pasado a mí con los poetas es que lo importante son los poetas y que se escuchen bien, que se entiendan bien. Yo creo que eso es lo que yo intento hacer con más claridad, eso, de que la música recalque, renueve por una parte, pero por otro lado que estimule a saber más de la Gabriela, a escuchar más su poesía. País de la ausencia, extraño país. Marta Contreras presenta su disco Cuando la poesía es canción este viernes 22 de marzo a las 19:30 horas en la Fundación Neruda, Casa Museo La Chascona, Fernando Márquez de la Plata, 0192, Barrio Bellavista. El disco se encuentra disponible en la tienda nacional, Merced 369. En el valle del Quiseñido, de 100 montañas o de más, que como ofrendas o tributos arden en rojo azafrán, lo decimos.